Raúl Durán, un joven panameño con 17 años de edad, obtuvo el primer puesto de honor de la promoción 2019 del Instituto América. Es muy importante para mí este logro, porque eso indica que nosotros no somos limitados, no tenemos límites. Destacó durante toda su secundaria con las mejores calificaciones. Su discapacidad visual no lo detuvo y entre cientos de estudiantes logró el promedio más alto de 4,6.6. Desde el primer año hasta tercer año, hasta sexto año, ocupé el primer puesto de honor. Claro, hay obstáculos y uno debe aprender a superarlos, claro, encomendándose a Dios primeramente y confiando, ¿no?, en que todo tiene su recompensa si uno sacrifica. Con su bastón guía, recorría los pasillos del instituto, recibía clases en las aulas con sus compañeros y al momento de realizar un examen en lectura y escritura, acudía al salón de apoyo donde una educadora especializada transcribía sus respuestas a través del sistema Braille. Raúl, ¿qué se celebró el 31 de diciembre de 1999? Ya acabé, profe. Entréme para transcribirle. Desde pequeño él demostró mucho interés por los estudios, mucha alegría para estudiar, y eso ha sido en el transcurso de toda su vida. También hay que destacar el papel importante que han tenido los padres, los familiares, porque no han dejado de apoyarlo ni un solo momento. Raúl nació prematuro y sufrió un trastorno ocular que provocó que su retina se desprendiera totalmente, lo que causó su discapacidad visual. Hoy se prepara para viajar a Estados Unidos tras ser becado por mérito. Me ofrecieron una beca para los Estados Unidos, una carrera completa, por 5 años. Y no desisto de estudiar Derecho, sigo firme en ese objetivo, pero ya que me dieron esa oportunidad, estoy pensando no desaprovecharla. Posiblemente estudie inglés allá y cuando venga de regreso me meto a estudiar Derecho. La verdad, sabíamos que había una beca, pero no sabíamos de qué magnitud era la beca. Sí tenemos un poco de temor porque es la primera vez que él va a salir, que pues gente que no va a conocer, que no ha conocido, el idioma también, que es siempre una dificultad, pero vamos para adelante. Si Dios nos lo puso, vamos para adelante. Raúl, entonces, ¿cómo logras obtener el primer puesto de honor de tu promoción aquí en el Instituto América? A base de mucho estudio, esfuerzo, mucho empeño, ponerle ganas al estudio. Uh-huh. Y pues, el todo por el todo. Y mientras hoy más de 58,000 estudiantes se alistan para rehabilitar, Raúl descansa de su esfuerzo realizado durante todo el 2019. Yo les diría a esos muchachos que no desmayen nunca, que sigan adelante, que así como yo pueden lograr también su objetivo. No porque yo sea ciego, invidente, discapacitado, ellos no pueden hacerlo, también igual que yo lo hice. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos comunicó que ya ubicó una universidad donde Durán podrá continuar sus estudios sin dificultades. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta.